En este momento recibamos a nuestra alcaldesa municipal, la doctora Marina Flores. Recibámosle con un fuerte aplauso. Ella es la representante de nuestro querido municipio ante todo El Salvador, ante todos los municipios, y es la que gestiona y realiza el trabajo desde la alcaldía municipal en compañía del Consejo Municipal, que también está presente en esta tarde. Pido para ella que la recibamos con un fuerte aplauso. Recibamos también al licenciado Elmer Iván Cruz, síndico municipal. El trabajo que se realiza también en compañía del Consejo Municipal, las gestiones para poder realizar el desarrollo de nuestro querido municipio. Recibamos también al profesor Henry de Jesús Hernández, regidor propietario del Consejo Municipal de Uruazapa. Recibimos también en este momento a la licenciada Katia Yesenia Gómez Cebonía, regidora suplente del Consejo Municipal de Uruazapa, periodo 2015-2018. Recibámosle con un fuerte aplauso. Recibamos también al señor William Arnoldo Chévez, regidor suplente del Consejo Municipal de Uruazapa, periodo 2015-2018. Sigámosle con un fuerte aplauso. Estos son los miembros del Consejo Municipal que trabajan al servicio de nuestra comunidad. También recibamos a Dina Yamilet Argueta Avelar, diputada suplente del FMLN por el departamento de San Miguel. Sigámosle con un fuerte aplauso. Ella nos ha acompañado en este grandioso desfile de correos. Recibamos también al señor Rafael Antonio Argueta, regidor y representante de la Alcaldía Municipal de San Miguel. Ese es el apoyo que también Uruazapa recibe de los demás municipios hermanos de nuestro departamento de San Miguel. Recibamos también al señor Felipe Rolando Perla, diputado del FMLN. Recibámosle con un fuerte aplauso. Él también ha presidido este desfile de correos por las principales calles de nuestro municipio de Uruazapa. Recibamos también en este momento al señor Francisco Escoto, cónsul de Cuba en El Salvador. Muchas gracias por su presencia. Recibámosle con un fuerte aplauso. También recibamos al licenciado Melvin Benítez, director del INJUVE San Miguel. Fuerte el aplauso, ellos también están trabajando de la mano con la alcaldía municipal para poder impulsar el desarrollo integral de los jóvenes del municipio de Uruazapa. Recibamos también al subinspector José Adi Cruz, jefe de la subdelegación de la Policía Nacional Civil de Uruazapa. Un fuerte aplauso. Ellos son el cuerpo de seguridad de nuestro querido municipio. Recibamos también al licenciado José del Tránsito Llanes, representante del Juzgado de Paz de Uruazapa. Recibamos también a la doctora María de Jesús Flores de Campos, directora de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Uruazapa. Un fuerte aplauso para él. Recibamos también en este momento a la señorita Jacqueline Díaz Martínez, reina saliente de la Alcaldía Municipal de Uruazapa, periodo 2016-2017. En esta tarde de fiesta, ella se despide con su reinado. Gracias por acompañarnos un año en este trabajo y en esta labor tan importante dentro de la Alcaldía Municipal. Asimismo, recibamos con un fuerte aplauso a la señorita Elvia Carolina Hernández, reina saliente
del FMLN, periodo 2016-2017. Representando dignamente por este periodo de un año al partido de gobierno de la administración municipal, presidido por la doctora Marina Flores. Recibamos también a la señorita Andrea Sura Pineda, reina saliente del Jaripeo 2016-2017. Gracias por ese importante tiempo que nos han brindado para pertenecer a estos reinados. Recibamos también al señor Alex Martínez, director de la Casa de la Cultura de Chapeltique. Recibámosle con un fuerte aplauso. Bueno, quiero pedirles un fuerte aplauso para todas las personalidades que en esta tarde presiden este acto de inauguración de las fiestas patronales de nuestro querido municipio de Ulazapa. Bienvenidas que nos acompañan esta tarde, distinguidas personalidades, hermosas reinas, dignas representantes de los cantones, caseríos, barrios, colonias, gremios e instituciones de nuestro municipio de Ulazapa, bandas musicales, señores encargados de brindarnos la seguridad, señores caballerangos, amigos y amigas todos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la inauguración de nuestras fiestas patronales. Esta inauguración que nos marca el inicio de una serie de festividades que estaremos compartiendo todos. En honor a nuestra Inmaculada Concepción de María, en el que se corona nuestra patrona de nuestro municipio de Ulazapa, y en el que en el marco de estas fiestas patronales se le dio el título de vía, dos motivos muy importantes por los cuales estamos celebrando estas festividades. Agradezco a Dios por permitirme estar al frente de esta municipalidad, a ustedes por el apoyo y confianza en nuestra administración, a los comités de festejos por el trabajo y organización que realizan en las diferentes actividades durante las fiestas patronales, a ustedes por su apoyo y participación, porque sin ustedes las festividades no serían lo mismo. Quiero pedirles a todos que estas fiestas patronales, ver la afluencia de personas, verlos a cada uno de ustedes, disfrutar y apoyar cada una de sus representantes, disfrutar y apoyar esas bandas musicales, esos caballerangos que nos han venido a dar ese toque especial que solo Ulazapa ha sabido demostrar. Un saludo especial para todos nuestros hermanos que nos visitan desde el extranjero y aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales. Saludos cariñosos para todos ustedes. Los que no pudieron venir, esperamos que el próximo año estén compartiendo con todos nosotros. Amigos y amigas, que pasemos una feliz tarde. Invitarles a que disfrutemos cada uno de los momentos que se van a originar a partir de este día. Mañana tendremos la participación de la música regional ulazapense, como es el Carnaval de Chanchonas. El 14 acompañemos a la comunidad de Cantón Juan Llanes con su gran carnaval, una comunidad que siempre está dispuesta a recibirnos con los brazos abiertos. El 15 estamos en Cantón Río de Vargas, donde los esperamos gustosamente que todos ustedes lleguen y compartamos y disfrutamos. El 16
corresponde a la colonia Bellos Horizontes, en el que un grupo de directivos han tomado a bien realizar este carnaval con mucho esfuerzo, pero sobre todo con el apoyo de todos. El 17 corresponde a Caserío El Tablón. Estén presentes, que nos acompañen, que participemos de esta festividad religiosa en el que demos gracias a nuestra Madre Santísima por permitirnos continuar realizando también todas las actividades que restan. El 26, el 25 corresponde al gremio de músicos, a los jóvenes de la escuela municipal con su gran carnaval, y el 26 vamos a finalizar con los jóvenes, la juventud uluasapense, con el jaripeo que realizan a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche su gran carnaval. Así iniciamos y finalizamos, y esperamos que todos compartamos, que disfrutemos en familia, en amigos, pero sobre todo acompañado de nuestro Creador. Que pasen una feliz tarde, que el Señor me los bendiga a todos y a todas. Gracias. Bueno, y con estas palabras damos por inauguradas las fiestas patronales del municipio de Uluasapa, año 2017. Elvia Guadalupe García Hernández, reina de la Alcaldía Municipal de Uluasapa, periodo 2017-2018. Ella es esta linda señorita que nos representará dignamente en este reinado del año 2017-2018 de la Alcaldía Municipal de Uluasapa. Todas las batallas de la vida sirven para enseñarnos algo, e incluso aquellas que se pierden. Señora alcaldesa y su consejo municipal, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Les saluda Elvia Guadalupe García Hernández, digna representante de la Alcaldía Municipal de Uluasapa. Gracias. Bueno, fuerte el aplauso. Ella es Elvia Guadalupe García Hernández, reina de la Alcaldía Municipal de Uluasapa. Recibamos con fuertes aplausos a esta linda señorita que nos dará su reinado, su tiempo y su valioso aporte en nuestro municipio durante este periodo. Damos fuerte los aplausos. Ella es nuestra única representante en FMLN. Alcaldesa doctora Marina Flores y miembros del Consejo Municipal, personalidades que integran la línea de honor, bellas reinas y público en general, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Les saluda Dalia Azucena Reyes Gómez y represento con mucho orgullo el partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Fuerte los aplausos para nuestra reina del periodo 2017-2018. Recibámosle con fuertes aplausos a esta señorita que nos representará en las fiestas taurinas, en las fiestas patronales, desde el 21 al 26 de enero del presente año. Esta es la belleza uluasapense, que nos representa dignamente a cada uno de nosotros. El hombre está en tratar de agradar a todo el mundo, más el éxito del mismo está en agradar a Dios. Alcaldesa Berta Marina Flores de Reyes, invitados especiales y miembros del Consejo Municipal que nos acompañan en la línea de honor. Señoritas reinas, representantes de los distintos lugares de nuestro municipio y público en general, tengan todos muy buenas tardes. Les saluda Estela Patricia Guevara Ávila. Tengo 18 años de edad y en estas fiestas patronales voy a representar el jaripeo. Les deseo que disfruten de esta fiesta sanamente y en familia. Bendiciones y feliz tarde para todos. Fuerte los aplausos. Ella es católica,
de Ahuazapa. Fuerte los aplausos para esta señorita que representa a la Feligresía Católica de nuestro querido municipio. Tokyo, Baghdad, New York, here's the global DJs, Moscow, Memphis. Muy buenas tardes. Les saluda Daniela Medrano. Tengo 14 años de edad y es un gran orgullo para mí representar el séptimo encuentro cultural y religioso de la parroquia San Pedro Apóstol. Muchas gracias. Que viene a representar esta bella comunidad del municipio de Ahuazapa y que estará realizando su gran carnavalito el día 14 de enero del presente año. Tengan todos muy buenas tardes, lindo público que nos acompaña. Les saluda Brenda Claribel Chévez y este año tengo el honor de representar a mi linda comunidad de Juan Llanes. Gracias. Representar a la linda gente del cantón Río de Vargas. Pasen una feliz tarde. Fuerte los aplausos para la señora que representa a una de las principales colonias de nuestro municipio de Ahuazapa. Amor, sabiduría y entendimiento, sin él no tengo nada. Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Te saluda Amy Eunice Larios Arabia. Tengo 11 años de edad y con mucho orgullo represento a la colonia Bellos Horizontes. Que tendrán también su carnavalito y estarán disfrutando con cada uno de nosotros que presenciamos estas festividades patronales. Hola a uno de ustedes, muy buenas tardes. Les saluda Laura Isabel Enríquez Medina. Tengo 15 años de edad y represento con muchísimo orgullo y con la frente en alto al caserío El Tablón. Gracias. El caserío Los Llanes, del municipio de Ahuazapa, que se hace presente también en estas festividades patronales en honor a la coronación de la Inmaculada Concepción de María. Personalidades, alcaldesa doctora Marina Flores, muy buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Romero, tengo 18 años de edad y con mucho orgullo represento al caserío Los Llanes, reconocido también como Los Tres Pelos. Gracias. Viene a representar el cantón Los Pilones. Uno de ustedes, muy buenas noches. Mi nombre es Elba Estefany Landa Verde Campos y con mucho orgullo represento a mi querido cantón Los Pilones. Gracias. Fuerte los aplausos. Esta es la belleza de la Zapense, que en este día ha engalanado las principales calles a estas festividades que hoy inauguramos. A la
elige a la que haga más bonito tu mundo. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Les saluda Rosa Esmeralda Barrera Ayala, tengo 18 años de edad y represento con mucho orgullo a la colonia Loma Linda. Gracias. Fuerte los aplausos para la señorita Rosa Esmeralda. Con amor y con ayuda de Dios. Respetable alcaldesa Marina Flores, miembros de honor, público en general, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Giselle Hernández Rodríguez. Tengo 15 años de edad y con mucho orgullo represento al barrio El Calvario. Gracias. Fuerte los aplausos. Nos estarán brindando también la seguridad durante todas las festividades patronales. Desde este día, finalizando el 26 de enero, para que todos... Comienza con una sonrisa. Invitados especiales y público presente, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Les saluda Emily Meléndez, tengo 15 años de edad y represento con mucho orgullo a la Policía Nacional Civil. Gracias. Fuerte los aplausos. Mi nombre es Crisia Lizeth Reyes, tengo 13 años de edad y represento al barrio Concepción. Gracias. Mi nombre es Neidy Celina Cruz Espinosa, tengo 18 años de edad y represento el barrio San Juan. Gracias. Presentando al gremio de músicos del municipio de Uruguazapa. Por lo cual, sabemos que Uruguazapa es reconocido como zona de músicos, una organización de grupos nacionales, sino también internacionales. Buenas noches, mi nombre es Madeline Ariana Turcios Ramos, tengo 11 años de edad y con mucho orgullo represento al gremio de los músicos. Gracias. Fuerte los aplausos para la señora. Mi nombre es Tatiana Rodríguez, tengo 14 años de edad y con mucho orgullo represento la juventud. Gracias. Fuerte los aplausos, barrios, colonias, caseríos y cantones de nuestro querido municipio. Regalémosles a cada una de ellas un fuerte aplauso. Ellas estarán haciendo su presentación también en cada uno de los carnavalitos correspondientes a su lugar donde representan y también el día 24 de enero donde estaremos realizando nuestra fiesta de gala en la cual impregnar a cada uno de los
festividades que se estarán realizando, la alegría que nos caracteriza a todos los uluapenses, ya que estamos en las festividades patronales de nuestro municipio en honor a la coronación de la Inmaculada Concepción de María. De esta manera, damos por inauguradas las fiestas patronales de este año 2017. Y quiero pedirles a todos ustedes, en este momento, regalemos un fuerte aplauso a todas nuestras personalidades que nos han acompañado hoy, tanto autoridades...